Muy buenas, chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Shadow of War. Y vamos a continuar donde lo dejamos la vez pasada. Perdón, sigo con un poquito de problemas de voz. Ahora te activo, Cristóbal, la voz. Ya está activada la voz. Chris, perdón, que no la tenía activada. Vamos a continuar donde lo dejamos. La última vez fuimos a Mordor. Vamos a hacer un pequeño recuento de las cosas. ¿Vale? Fuimos a esta zona de aquí, que era donde estaban los enemigos. ¿Vale? Nivel 72, Ciudadela de la Oscura, nivel 72, LOL. ¿Vale? Tenemos aquí varios caudillitos, supongo que este debe ser más arriba. De aquí tenemos a los humanos, creo que son los que mantienen, sí, el ejército humano. ¿Vale? Entonces, pues bueno, hemos estado regresando y yendo por aquí. Y bueno, hemos estado subiendo, nos ha traído de aquí para allá la araña. Aquí tenemos a Gilead, ¿vale? Que todavía no hemos ido para allá. También tenemos aquí Minas Tirith, que básicamente es la última ciudad humana más fuerte, se supone. ¿Vale? Y por aquí debería estar la Puerta Negra, ¿no? En teoría. Según yo. Pero no nos han puesto por alguna razón. Así que nada, vamos a regresar a la misión que nos ha pedido aquí, en Minas Tirith, y a ver qué nos pasa. Vale, venga. Igual hemos enfrentado a varios enemigos que han estado bastante complicados. Los Hulks enviaron un mensajero. No podemos confiar en las bocas de Sauron. Vale. Igual también ha costado lo suyo, ¿vale? Pero en general el juego está bien. Yo creo que está bien. No es un mal juego, ¿vale? Tiene sus carencias como el 1. Por no decir que es prácticamente lo mismo. No siento que haya cambiado tanto, según mi experiencia personal. Pero igual tiene algunas cosillas interesantes, ¿vale? Vale, vamos a iniciar la misión y a ver qué nos van a ofrecer el día de hoy. Vale, en esta pequeña hora que vamos a estar aquí. El número de orcos ha aumentado. Ah, por cierto, estamos buscando un traidor, ¿vale? Volver a presionar. Nadie ha visto a tu padre desde la última batalla. Mis hombres están buscándolo. Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol. Vale, ahí llegó el orco. El que nos va a desafiar, supongo. ¿Qué nueva hechicería es esta? El rey brujo en persona viene a negociar. La espada de mi padre. Mis orcos tienen a su general. Envíen al Montaraz de la Puerta Negra a morir en manos de mi campeón. Y tras su derrota, su líder les será devuelto. Si se niegan, traeré el sufrimiento a todo lo vivo. Joder, macho. Se bajó el sonido. ¿Acaso comprendes? ¿Los Uruks nunca muestran piedad? Que mi padre quizás ya esté muerto. Ignora sus burlas, no debemos permitirles. Los Uruks aman el espectáculo. Si los distraemos en la arena, podemos infiltrarnos en su campamento y encontrar a mi padre. Eso también funciona. ¿Podrías hacerlo? Será un espectáculo que no olvidarán. Haz que su muerte sea lenta. Claro, como el que envían es a mí, no a ustedes, cabrones. Parecen disfrutar de las probabilidades de su campeón. Y debo reconocer que tiene el tamaño a su favor. Cierto, pero tú y yo lo superamos en número. ¡Bienvenido a la arena, escoria humana! La multitud pide a gritos un espectáculo sangriento, y tú se lo darás. As-as-as.
O sea, la muerte. Ah, bueno, lo mata. Debilidades lo puede matar. Es que el fuego. Vale, queda aturdido cuando le tiran la cabeza. Dice daño con ataque a distancia. Ah, vale, ok. ¿Qué querías lograr? Si era algo aparte de tu muerte, te llevarás una gran decepción. ¡Despierta, oveja! ¿En serio es el mejor campeón? Peleaste bien, muy bien. Idri necesita más tiempo. ¿Es el año para ellos? Bueno, es una forma de decir. Vale. Vine a esta arena a pelear contra el campeón de Sauron. Sigo esperando. Yo no lo haría tanto si fuera tú. Vale, a prueba de flechas. Y eso es lo que obtendrán. Y ese espectáculo se llama un montaraz hecho añicos por el Uruk más poderoso de Mordor. Flag. Vale, el sigilo lo mata, pero no puedo hacerlo. Puede ser agarrado, montado. Miedo a las ejecuciones. Ok, perfecto. Dañado por las ejecuciones, dañado por fuego y dañado por bestias. Vale, perfecto. Hijo de puta. ¿Serás hijo de puta? ¡Chicho! ¡Sabía que podía congelar!
rompanle los huesos. Ay, mierda. Adiós. A ver quién vale la pena. Vale, ya no importa. Toma, cabrón. Un insecto patético y cobarde. ¿Y si yo no estuviera empeñado en aplastarte? Grodok. A ver, dice miedo a los Karagors. Por ataque a distancia, ejecuciones y daño por fuego, ¿vale? Ah, mierda. Cristóbal Gamer dice: ese juego, el estilo parece como Dark Souls XD. Más o menos. Lo que pasa es que aquí hay un sistema que se llama Némesis. Lo que hace este sistema es que también los enemigos suben nivel. Toma. ¿Crees que estoy por arrodillarme? ¿Qué crees que soy? ¿Un piel rosa debilucho? Bueno, si eso quieres pensar. Thank you.
Sí. El Tarco. Adiós. Mató a Ratu. Me parece que esta pelea no será un entretenimiento para muchos clubs. Terminará antes de comenzar por el aspecto de este cobarde. A ver, sufre daño severo por ataque a distancia. Miedo a los cargos. Queda aturdido por sigilo. Daño por ejecuciones, por fuego, ataque. O sea, básicamente hay que matarlo con flechas, ¿vale? Nada más que hay que tener cuidado que no nos folle, porque él también tira a distancia. Y estos tienen muy buen ataque. Mierda. Sí, seguro le dolió. Me tengo que encontrar uno solitito para matarlo. Pandau. ¿Por qué no estiras? Bienvenido, amiga, arroba pájaro a mi árbol. Te arranco la cabeza. Tú. ¡Mierda! ¡Adiós! Y van subiendo de nivel. Hace rato eran nivel 10, 8, 7. Ahora es 14. Y viene el último, creo. ¿O no? Ya son todos. ¡He cumplido mi parte del trato! ¡Vi su campeón! ¡Cumplió la suya! ¡Por pelear contra este patético enemigo! ¡El señor Obscuro prometió piedad! ¡Miren ahora al señor de la luz! ¡Yo no hago esa oferta! ¡Verga, y se los cargó a todos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran hacia su maestro y denle este mensaje! ¡Yo voy por él! Regalín está muy enojado. Bienvenido, Panda. ¿Cómo te va? Bienvenido, Mark Schink. Vale. Esperemos que Idril haya encontrado a su padre. La Palantir es lo único que importa. No puede caer en manos del rey brujo. Vale, nos dieron un punto de habilidad. Ya vamos a sacar la última de a distancia. Venga. Golpe de sombra. Este es buenísimo, creo. Alcanza instantáneamente un enemigo. Para matarlo o para aturdirlo. Para matarlo directamente, ¿no? Eik. Sería lo mejor. Bienvenido, amiga, arroba pájaro a mi árbol. Eik. Dice: hola, buenas, Bird. Hola, buenas. Buenas. No sé cómo se dirá ese nombre. Perdón, pero no sé cómo se dice ese nombre. Bienvenido. Pues me dieron un martillo, si tengo uno a nivel 16, weón. No lo voy a cambiar ni en pedo, weón. Venga. Eik. Dice: soy el Pepe, el del sorteo.
Ah, el Pep. Ah, vale, Pep. Ahora te doy lo de tu bendición, ¿vale? Dame un segundo. Deja, pongo pausa aquí. Pongo pausa al video, venga. Venga, listo, Valgamer. Vamos a continuar aquí. Dice. Me dijo que ya tiene el correo y ahora viene. Ahora lo voy a desesperar, ¿para qué tardo tanto? A ver, ¿dónde es acá? Vale, a este lado. Nada, vamos para allá. Idril no se quedará quieta mientras su padre siga retenido por los Uruks. No, ella es una guerrera y hará lo que sea necesario. Será mentira que es una guerrera. Idril no esperará mientras los Uruks tengan a su padre. Su juventud es su fortaleza y su debilidad. ¿Eh? El general Castamir fue capturado por la fuerza del rey Bro. Acompañó a Idril a salvar a su padre. ¿Me toca misión de rescate? Dice. XD. Ese güey. Mi padre es prisionero en el campamento del caudillo, pero nos descubrieron antes de rescatarlo. Varanor quiere esperar hasta el amanecer. Atacarlos con pocos. Pero tú prefieres hacerlo ahora. Sola. Es un suicidio seguro. No, mentira. Si espero hasta el amanecer, mi padre ya habrá muerto. Eso también es cierto. No digo que no vayas. Solo digo que no vayas sola. Los Uruks que capturamos el invierno pasado contaban historias de una aparición. Mitad hombre, mitad espectro. Un demonio. ¿Tú? Sí. Yo. ¿Y qué piensas de ello? Dice. Que tendríamos suerte si nos apoyara. Perdón por la demora, ahí te envié el correo apenas puedas, ahí me das la bendición. Sí, ya te la mando, viejo, tranqui. Varanor y yo escuchamos a los Uruks. Llevaron a mi padre a un campamento cercano. Las bestias de guerra. Déjalo que pruebe eso aquí. Ya lo vi. Nuestros hermanos. Un esfuerzo más y todo habrá. Idril, debemos movernos con cuidado. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, Idril. Prepárate. Gracias. Cristo Valgamer dice: tendrás que esperar como unos 20 minutos más, XD. Muchas gracias. Eik. Dice. Ok, no hay problema. ¿Cuándo fue la última vez que comiste piel rosa? Cuenta a medias. Vamos.
Tenemos que escapar. Ufadidu dice: 20 minutos para el siguiente semana es broma XD. Ah, no sea culero. Buen mierda, orco asqueroso. Gamer dice: no digas mamadas, Fadid. ¿Olox también? Sí, también. Entonces no es un hombre. Debemos abandonar este maldito lugar. Estoy en deuda contigo, Montaraz. Mi señora, llevaron al general a la cárcel. Gracias, Montaraz. Ufadidu dice: Idril, Cristóbal, ya se terminó tu suscripción. Rápido, entonces. No me van a ascender si me quedo por... Cristóbal Gamer dice: sí. Ufadidur dice: hay que apoyar a Black con los anuncios. Los anuncios. Nada, nada. Venga. Hicimos destrozo en el campamento. No vas a ninguna parte. Verga. ¿Padre? El general es el traidor. ¿Por qué me lo imaginaba? Oh, Idril. No debiste. Ya me lo imagino. Haber venido aquí. Yo vine hey. Por ti. Dice: ¿de qué es ese juego? El Señor de los Anillos. La Tierra Media. Ni para nadie. Hay cosas que no podemos elegir, pero podemos luchar. Te comportas igual que tu madre. Ven, los refuerzos llegarán muy pronto. Eik dice: ¿en serio ni lo conoce rápido, a Exi? Antes de que lleguen. Y es el segundo juego, el primero ya lo subió al canal. ¡Rápido! ¡Por el costado! ¡Alguien! Dice: bueno, supongo que es raro jugar un juego sin jugar el primero, a menos que sea muy antiguo. Más o menos. Ufadidu dice:
Black, pon anuncios para que Chris te ayude a comer. No tengo activado el S, aguanta. El general regresa. Cristóbal Gamer. ¡Ábranla ya! Dice. Sabes, Fadidi, te aviso, ahora mismo estoy en el PC. General, la piedra vidente, yo puedo usarla. La Palantir está donde debe. El ejército de Gondor llegará pronto. Estás a salvo. Bien. Ven. Cristóbal Gamer. Hemos esperado a Gondor, dice, por semanas. XD. Ufadidu. Nadie ha venido. Dice. Porque no les han avisado. Qué injusto que Chris bloquee los ¿Puedes anuncios. ¿Puedes usar la piedra para derrotarlos? Sí. De hecho, no los puede bloquear. Averiguaré en dónde la ocultan. Si no, él los pusiera. Cuando lo pides. El único que puede poner los anuncios creo que soy yo, si no me recuerdo. Creo. Menos que Chris me haya engañado desde siempre. Ella, la araña. Ella puede indicarnos la ubicación de la Palantir. La Palantir está aquí. Vale, ya vamos a poder montar, ¿no? Ah, vale. Ya podemos montar un carbón. Dice. O sea que el navegador bloquea anuncios. Debemos debilitar la posición. Ah, vale, vale, vale. ¿Dónde está la otra misión? Ah, vale. Creo que es con la araña. Ah, no, coño, que sí lo tengo acá. Cristóbal Gamer. Dice. Es que cuando estoy en el celular no puedo bloquear anuncios en la aplicación oficial XD. Cristóbal Gamer. Dice. Ah. Pero en el PC sí. Ella, XD. La araña, nos dirá dónde está la Palantir. Se nos acaba el Ufadidu. Tiempo, Talion. Dice. Bien culo XD y así quiere apoyar XD. La caída se llama la siguiente misión. Talion. El anillo ya no está. Pero obtendré respuestas. ¡Araña! ¡Minas Ithil está al borde del colapso! ¡Necesitamos la Palantir! Dice. ¿Sabes qué es lo peor, Fadid? Acabo de desactivar el bloqueador y la aún Palantir. Así no me comí el anuncio XD. ¿Acaso no les di información sobre sus enemigos? Eso es lo que quieren. ¿No es así? Oh, te concederé tu visión. Pero dime, ¿tú estás dispuesto a dar algo a cambio? Oh, Ufadidu. Dice. ¿Tu alma? Ya que termino el anuncio XD. Casi no te queda. Yo debo saber. Cristóbal Gamer. Dice. A ver, Black, tira otro. No puedo, falta tiempo. Cristóbal Gamer. Dice. XD. Castamir. El ataque final está próximo. La Palantir no puede caer en manos del Rey Brujo. Debemos regresar a Minas Ithil. Cristóbal Gamer. Dice. Soy inevitable, XD. Soy inevitable, dice. Ufadidu. Dice. XD, no digas mamadas, Chris. Avanzan desde la parte baja de la ciudad.
¿Dónde están los arqueros? Quiero a todo hombre con un arco sobre la muralla. El general Castamir nos trajo. Debemos estar en la reserva. ¿Por qué haría eso? Somos más que ¿dónde reservas. ¿Dónde está Castamir? Debo encontrarlo. Igual yo. No lo hemos visto en horas. Un dragón. Mierda, un Nazgûl. La puerta. ¡No bajo! ¡Se están quemando! ¡Ve por agua! ¡Corre! ¡Mierda! ¡En formación! ¡Escudos! ¡Esta ciudad perderé! ¡Contén! ¡Ahora! ¡Ataque! Ah, no mames, no le bajé nada. No puede ser, bro. Dice nuevo enemigo, Dracos. Los Dracos lanzan fuego a distancia a su enemigo. Tira la cabeza y me atracan para obligarlos al suelo. ¡Mierda, me quemó! Quémate, asqueroso dragón de mierda. Los refuerzos están aquí. Protegen el patio. Ahí los detendremos. ¡Ah! ¡Al fin! No puedes derrotarme. Si tienes suerte, puede que escapes hacia la ciudad que pronto controlaremos. Ahora este idiota. Enfermizo. No puedo matar con cualquier ataque. ¡Mierda! ¡Ah!
Fabidu. Dice: ¿por qué la sangre parece negro? Porque los orcos no tienen sangre roja. Y la sangre no todo es roja en teoría. ¿En serio se fue para allá? Mierda. Igual la verga me va a estar jodiendo la madre. Se lo mataron. Vale, otra vez el dragón. Perdimos la ciudad. Salva a tus hombres. ¡Hombres! ¡Retirada! ¡Perdimos la ciudad! ¡Nos traicionaste! Lo hice por ti, Idril. Para que sobrevivieras. La Palantir no significa nada. Entregaría todo Gondor para salvarte. ¿Y qué hay de nuestro pueblo? ¿De nuestro honor? ¡Qué puerco! No hay honor en la muerte. Ni tampoco en vivir para morir como un imbécil. ¡Castamir! Ahí lo va a dominar, ya lo vas a ver. Por pendejo. Eso lo mata de un porrazo. Entregarás lo que fue prometido. Nuestro trato lo cumplirás. La libertad de mi hija. La de ella, no la tuya. ¡Castamir! ¡No! Ella es libre para morir con su pueblo. Te lo dije. ¿Lo dije o no lo dije? Era obvio. Y así terminan todos los traidores por pendejo. Al menos pudo morir peleando. Se pudieron haber recuperado la ciudad y no les pudieron haber quitado nada. Vale, tres de ellos contra mí. Cuatro, cinco, la Fandu, verga, bo. Dice: XD, ¿qué pedo con los gritos de infernales? La verga, cinco. El mundo de los humanos caerá. ¡Ay, puto! ¡Ah, madre! ¡Suéltenme, cabrones! ¡Ah!
Mierda. Mierda. Ufadidu dice: alguien que llame a Kutau. Servirás a nuestro lado. Cristóbal Gamer dice: mejor acabe para que los borre de una elemental exi. Ah, verga, bro. Esa pelea en nivel más alto debe ser la polla, bro. Una mujer. Es lo único que le tiene miedo. Lo quiero ante mí. ¿De pie montarás? Ah, es la vieja que aparece en la historia. Es una elfa, creo. A la verga, bro. ¡Ay, verga! No, pues sí.
Señor. Tauron. Tengo la palantir. Y localizamos el anillo nuevo. Lo tiene la araña. Me ha servido bien. Minas Morgul es tuyo. Ahora, tráeme el anillo de Celebrimbor. Y en cuanto a ella, la araña, envía a los Nazgûl. A todos ellos. Una verga. Okay. Así que es cierto. ¿No puedes morir? Me asesinaste. Y ¿sí? Sigues con vida. ¿Qué se siente? Morir y regresar. ¿Sientes dolor? ¿Acaso sufres? ¿Qué hay de la ciudad? De la Palantir. Los Nazgûl las tomaron. Ahora pertenecen al Señor Obscuro. Entonces fracasé. No si continúas peleando. Ella tiene la luz de Galadriel. Podemos recuperar el anillo. Tus anillos son la causa de todo, señor Elfo. Ah, pensaba que no te iba a ver. Sí, lo veo. ¿Quién eres tú? Ella es una elfa. Y tiene el anillo de Galadriel. ¿Desde cuándo Galadriel trabaja con asesinos? Los grandes retos forjan alianzas insólitas. Lo sabes mejor que muchos. Ahora cuéntame más sobre este anillo. Lo creamos para derrotar a Sauron. Lo perdimos frente a la gran ella, la araña. Los Nazgûl serán atraídos por el poder del anillo. No permitiremos que caiga en manos de Sauron. La luz de Galadriel, entréganos a... ¡Alto ahí! Mi luz nos protegerá, pero no se alejará de mi lado. Oye, pinche Celebrimbo, bo. Todo lo quiere para él, weón. Pinche puerco envidioso, weón. Mantén mi paso. No sé, weón. Empieza a quedarme un poco mal el cabrón. Vamos, Montaraz. ¡Hay que movernos rápido! No hay forma de saber cuántos Nazgûl le envió el Rey Brujo. No deben apoderarse de mi anillo. ¿Pueden los Nazgûl derrotar a un ser tan grandioso como ella, la araña? Juntos ejercen un poder increíble. Hasta las crías de ella, la araña, temen a los Nazgûl. Ella, la araña, tiene el poder del anillo nuevo. No necesitas recordármelo. Y a pesar de lo poderoso que sea mi anillo, los Nazgûl portan los suyos. Eso también es cierto. Nuestra única esperanza es la luz de Galadriel. Y nos protegerá. Pero debo ser yo quien la esgrima. Así estamos en el mapa de... Creo que ya sé dónde vamos. Debe ser aquí. Ya casi llegamos. Prepárate. Y no te alejes demasiado de mí.
y vos la callas. ¡Bum! Todos al suelo. Te salvé, mi anillo, por favor. ¿Por qué? Hay que sacrificar. Para sobrevivir. Sí, pendeja, está para quedarse. ¿Qué ahora? Toma el anillo. Porque ahora estás preparado, supongo. Arma tu ejército. Tu camino será revelado. 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 No, ahora puedo entrenar orcos, sería genial, ¿no? El espectro huyó. Debes destruir ese anillo. Nos pertenece. Tu leyenda es verdadera, Celebrimbor. Este anillo es diferente. Lo usaremos para derrotar a Sauron. Elimino a los hombres corrompidos por estos anillos. No te conviertas en uno. Cuando sea el momento, haré lo que sea necesario. Espero. Aléjate lo más que puedas. Los Nazgûl regresarán. Siempre lo hacen. Volveremos a encontrarnos. Ahora nos dieron alguna zona nueva, supongo. Nueva región desbloqueada. Ufadidu. Dice. Fortein. Fortein. ¿Escuchas ese sonido? Es el bosque de Carnan. Y no es nuestro asunto. Talion. Debemos formar nuestro ejército. Sí. Ahí. En ese campamento hay guerreros. Nuestros guerreros. A la mano había pasado el capítulo 2. La mierda, solamente lleva el capítulo 1. Eik. Bienvenido, amiga arroba pájaro, a mi árbol. Eik. Dice: al bro te falta mucho, ya me tengo que ir. No, ya ahorita, ya nada más termino aquí esta parte ahorita. Cuéntame un segundo.
Venga, chicos, a ver qué me dio. Dice dominación. Orcos usando el anillo nuevo para formar tu ejército. Mantén presionado para atraer en sigilo y presiona para dominar en sigilo tu objetivo. Cuando no estés en sigilo, dominar a un orco. Ahora todas las habilidades de debilitar dominan al objetivo, así como también interrogar a un gusano. Nuestros mayores recursos son el poder del anillo y el sigilo. De ser posible, debemos pasar desapercibidos hasta que hayamos inclinado las probabilidades a nuestro favor. Venga, chicos, pues nada. Vamos a dejar por aquí este capítulo. Ya llevamos una horita por ahí. Y a ver qué sucede. Venga, vamos a dejarlo por aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo, porque ahora sí ya parece que podemos dominar orco más y podemos formar un ejército así bien perro. Bueno, venga, vámonos.